Lola, mis Grunlights, sean bienvenidos a este nuevo video. Let's go, video así directo, jeje. Vamos a volver a video más adelante. Estoy siendo acompañado por Andy Samluda. Helomda. Alola Diego, alola Gabu y alola Gabito, bienvenidos. como que de repente esto será pixelado. Somos pixeles banda, juas, juas. Alola Lereyan, bienvenido también. Uy, güey. Tenía muchas ganitas de jugar esto. La verdad había visto mucho a pinche Sir Dani jugarlo y al final Sir Dani me lo regaló por mi cumpleaños. Qué buen detallazo. Y me ayudó a parcharlo para que el juego se viera bien bonito y no tan culero. Me dio mods y toda la pesca. Es un juego viejo. Ay, yo no sé qué va a pasar, güey. Vamos a hacer una partida nueva. Debería jugarlo en principiante. Es un juego difícil, entonces considero que te gustaría a ti. Arco, Gabu me mostró cómo invoca legendarios. Pixeles bajo el agua, genial. Muy oscuro el asunto. A ver, yo no soy superhumano, no soy un genio, no soy veterano, no soy experimentado, así que es mi primera vez jugando, así que yo creo que aunque iniciemos en principiante la primera vez, de ahí supongo que nos moveríamos para otra categoría. Genio, ¿cómo que genial? Genio dije. Calla Gabito, estoy ciego. Uy, Johnny, el planeta Tierra. Uy, chicos, ¿dónde hacemos nuestra base? La hacemos cerca de América. De, bueno, América Norte, América Sur. En África, en Españita. En la Antártida, en Amsia, en Australia, en el Polo Norte, Polo Sur. ¿Dónde os gustaría la base? ¿Dónde la hacemos? En la Antártida. No, Gabito, ahí está el diablo. Yo iba a decir en Perú, papá, que no vengan los aliens. ¿En Perú? En México. No me están diciendo algo útil, cabrones. en el Triángulo de las Bermudas, ¿dónde estaba eso? ¡Alola Dani! ¡Bienvenido! Dinamarca. En el Triángulo del Dragón. ¿Ah? Uy, no sé yo, pero ya se me está dando ansiedad, güey. Estoy viendo mucha agua. Ay, ya me está dando ansiedad, Johnny. Y no he empezado. Entre las costas de USA y México con Cuba. ¿Y dónde está Cuba? ¿Dónde está el Caribe? No sé geografía, chica. El Caribe son las islas del costado de México, si tengo entendido bien. Lo siento, chicos. Noemí está durmiendo en estos instantes. Fue un directo bastante intenso. Bueno, entonces, hijos de su Gabu Fantasma ha canjeado esta carta para asustarte. Creo que es la primera vez que el Boom me asusta. Ok, lo pondremos aquí en el Caribe. ¿Cómo llamamos a la base? Andy, tendrás que hacer de GPS. ¿Qué? Perdona. Lo siento, güey. ¡Arca! Estoy cerca de México. Y aparte no la puedo hacer en tierra. Tiene que ser en agua, porque tenemos que proteger el agua. Joto. Vale. Listo. Las mil lonjas bajo el agua. Ok. Mira, güey, tenemos un puntito. ¿Y ahora qué tengo que hacer en este juego? Uy, puedo pasar el tiempo. Okay, Johnny. Uy. Tranquilo.
Acabo de abrir un satélite online para Ah. poder ver el planeta Tierra y decirte dónde estás. Uy. Ah, Eso es curioso. actividad sospechosa bajo el agua detectada. Uy. 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 ¿Cómo? A ver, ocupo ver mi base. ¿Cómo me meto soldados? Uy, ¿puedo comprar reclutas? Uy, tengo mucho dinero. Sí, no tengo ni la menor idea cómo se juega esto, así que esto va a ser divertido. Base, cuadristas, bla 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 bla. No sé qué sea esto, tengo dinero. Alola Omar Day, bienvenido. Sí, le puse nombre, se llama Joto. ¿De qué va este juego? No tengo la menor. Bueno, sí tengo algo de idea, pero no estoy siendo productivo en estos momentos. A ver. Bueno, yo digo que vayamos aquí y lo piquemos. Tienes tu base en Cuba. Interceptalo A ver, vamos a en el... interceptarlo. Vale. Cosas de street está señal. cargando. Ah, bla 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 Oh, güey, me estoy dando cuenta de algo. bla bla. Jaja. Y de recuerdo cuando dije que yo sabía un poquito. Ajá. Era del XCOM 2, no del Ah. 1. Ahí está ese güey. Bueno, chicos, ¿quién quiere ser este tipo? ¿Quién quiere ser mi primer personaje? Creo que estás en el norte de Haití. Yo también siento que estoy en Haití. Esa pobre alma inocente va a morir. Bueno, Omar Dain. Bueno. Listo, Omar Dain se une, chicos. Uy, ¿qué es esto? ¿Puedo jalarlo? No, no me deja. ¿En pistola? Vale. Oh, puedo ponerle más nombres a más. Tengo más tripulantes. Tengo más personas de tripulación. Ok, ¿quién es este ahora? Mira, chicos. Oye, Arca, no, espera. No me deja canjearlo del nombre. Diego, ok, tiene cara de Diego este, se ve feo. Ok. ¡Uy! No me dejó cambiar los nombres. Uy, bueno, supongo. Uy, no, 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 no. ¿Qué haces? 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 Uy. 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 A ver, Omar Dain. ¿Yo qué quieres que te diga? Síguete meneando por acá. A ver, finalizar turno 1. ¿Puedo seleccionar otro personaje? Ok, acá está Diego. Venga, Diego, tienes que morir. Digo, tienes que luchar por tus sueños y esperanzas, ok. Tengo que interceptar aliens, güey. ¿Tú ves algún alien en pantalla? Si lo piensas, nosotros también podemos ser aliens y uno de otros mundos, ¿no? Supongo que tienes un buen punto. Sí, Ay, odio el honestamente. pinche. Vamos, Johnny, encuentras a Danian. Odio el pinche. Ay, ¿cómo se le llamaba esto? Mousepad. Ah, yo creí que iba a decir el océano, pero no te También lo preocupes. odio. No, 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 claramente yo estaba equivocado. El mousepad es súper enemigo. Obvio. A ver. A ver. Ok, los alienígenas hicieron movimiento. ¿Dónde? No tengo ni la menor idea. Solamente sé que hay aliens.
Diego, para que no chille, sea en buen sentido, no me juzguen, que juzguemos a Diego, de acuerdo, gente. A ver, ¿cómo juzgamos a Diego? A ver, Omar Dain, quiero que te muevas para hasta acá. ¿Cómo hago para que gires para allá? Ah, vale. Ok, es con secundario con lo que gira. A ver, Diego, quiero que vengas para acá. Tal vez un poquito más. Uy. Uy. Quiero que mires para este lado. Perfecto. Ahora vayamos con los siguientes. Yo quería ponerles nombre a ustedes, pero por algún motivo mi wea... Soy un poco tonto y no pude hacerlo. Me hace sentirme triste ligeramente que mis personajes solo tengan un cuchillito todo mierda, ¿sabes? Esa puede entenderlo. ¿Se van a poner a pelear a melee todos o qué pedo? Oh no, este tiene un arma, Johnny. Bueno, arma entre comillas, creo. Vente para acá. Yo estoy bien joya. No se preocupen, chicos. Después voy a agarrarlos a ustedes también. Y voy a hacer que se vengan acá a la muerte también. Uy, bueno. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Uy. Uy. Johnny. ¿Ah? Eso. Tú también lo viste, ¿no? Voy a ser honesto. Por un segundo miré el celular y me lo perdí. Entonces escuché un sonido de... Escuché tu grito y escuché un... Entonces yo estaba como... ¡Ah! ¿A quién balacearon? No lo sé. Sé que Omar Dain y Diego es, porque son los únicos que tengo en el equipo ahorita, actualmente. Wey, ¿qué fue? Deje, hasta quiero darle a la wea de hacer un clip. Quiero ver qué fue eso. Y qué ruido satánico hizo. Creo que la criatura monstruosa ya no está, porque no lo veo en el mapa. ¿Quién eras tú, camarada? No lo sé, pero ponte aquí al lado de tu compañero muerto. Uy. Ah, no, saltemos el turno. Se van a morir todos. ¡Ah! ¿Ah? ¡Lo hemos matado! ¡Let's go! Este tipo llamado Tufón, salvó a su compañero de morir. ¡Let's go! Coño, no había visto que ese era el chamuco. Pasa el clip, Andy, que yo igual quiero verlo. Yo solo vi cuando se murió. Ok. Ok, no parece haber nada por estas áreas. Omar Dain y Diego siguen de... Pregunta, ¿no hay una opción para retroceder el tiempo en el directo para hacer un clip de un momento de antes? No lo sé, güey.
Okay, yo creo que se está bien. No veo ningún alien por aquí cerca. No sé ustedes si verán algo que yo no vea. No se puede, tiene que ser cuando termine el directo. ¡Ah! Parecen piedras, va a ser difícil distinguirlos, la verdad es que sí. ¿Puedo apuñalar a alguien? No logro distinguir a ningún bicho por aquí cerca. Wey, tengo miedo. Me pregunto si puedo disparo preciso. A ver, ¿dónde está el chamuco? Si es que hay algún chamuco por ahí afuera. No parece ser que haya ninguna especie de monstruo marino por acá, por lo que estoy viendo. Así que creo que puedo pasar del turno. Los aliens me recuerdan a los trípodes de la Guerra de los Mundos. ¿Ah? Eso no lo sabía. Arca, están como escondidos y cuando estás cerca aparece. ¡Hostia! ¡Ah, la madre! ¿Qué mierda es eso? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Dispárale. El arma no está cargada. ¡Coño, pues carga el arma! ¡Es mierda! Eres mierda, tipo. A ver, tú. ¿Por qué no tienes tu arma cargada, coño? Recarga. ¿Y cómo recargo un arma? No lo sé. A ver, inventario, inventario, inventario. No, 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 no. Tiene que haber una manera. No, Johnny no me deja. Ah, coño, ya les puedo cambiar el nombre desde aquí. Bueno. ¡No me deja! Bueno, supongo que tendré que navajear, ¿no? Uy. No tengo nada, güey, no tengo nada. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¡Tengo munición! ¡Puedo pelear! Sir Danny, ¿qué hizo? Este juego es más complejo que Age. La verdad es que sí. ¡Oh! ¡Pero dispárale! Bank. ¡Ah! Mierda. Ahora tú. Inventario, 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 inventario. No, 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 no. Cierra, cierra, cierra. ¿No? ¿Cómo salgo del inventario? Inventario. Ahora agarro esto. Se lo doy a esto. Ok, ahora tú dispárale a esta mierda.
Ay, coño, no me da. Bueno, disparo rápido. Disparo rápido hacia esto. Coño, ¿por qué no se muere? Cargó mi arma, ustedes se de orden, no se mardain. Arca modo gitano, empieza a sonar el corazón latino. Gavito es el chef de la base. Jope. A ver, tú acércate al pinche bicho y... Muévete a su lado y pinche apuñálalo. A ver. Ahora sí puedes golpearlo. ¿Qué clase de golpe fue ese? Golpearlo de nuevo. De nuevo. Coño, chicos. Oye, acá una pregunta. ¿Y por qué en el Megalo que ahora soy el Judas? Porque siempre lo ha sido. Güey, creo que el enemigo está mamado. Yo también lo empecé a creer. No, creo que no está muerto. Mierda, no me alcanza el tiempo. Uy. No tengo ninguna otra unidad cerca, la verdad. Bueno, entonces dejemos, porque mira, si estuviera muerto se debería ver así. Bueno, aceptaré el destino, supongo. Uy. Uy. Sí, yo también lo escuché y vi a alguien de mi tripulación morir. Vamos, Diego, dispárale esa cosa horrible. Me cago en ti, Diego, le diste al aliado. Diego, la concha tu madre. A su aliado, ¿a qué más va a matar? No lo sé. No, no ha matado al que crees que está ma ha matado. Coño, pues dispara rápido. ¿Cómo es que tanquea tanto esto? Ay. Gavito iba a hacer la cena, pero se comió al chef y por eso ahora siguiendo la ley de los mares, ahora Gavito es el chef. Joder. ¿Puedo lanzarlo? No, no, lanzar no es la opción correcta. Inventario, por Dios. Inventario. Me estoy quedando sin unidades para el combate. ¿Hacia dónde disparas, vato ciego? Arco, no entiendo el juego. A ver, básicamente lo que estoy haciendo es estoy tratando de defender a la tierra de ataques marinos malévolos. De que sea más difícil darle entre más cerca el bicho esté, eso suena un poco lamentable, no lo negaré. Básicamente este juego en este momento está haciendo la interpretación física de la talasofobia. Hay algo matándote y no puedes verlo. No es que no pueda verlo, lo estoy viendo, pero no puedo detenerlo. Hijo de tu pinche madre, vas a morir, disparo rápido.
Ay, no tiene tiempo. No, no me jodas. Bueno. Tú. Diego. Por Dios. No seas imbécil y aciértale. Por Dios, aciértale ahora. Pero ¿cuánta arca saca tu modo gitano? Yo no tengo modo gitano. Estamos alimentando a los bichos marinos, sí, les estoy dando comida. De la comida son ustedes. No, esa cosa es el alien y se está tragando a todos. No, Johnny, me gusta pasarla bien así. Mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser este cebo. Tú quédate ahí. No, no hablo contigo, estoy hablando con otro, con el personaje. Ok, vamos a golpear al bicho. El personaje tiene más derecho que yo, ¿no? Obvio. ¿Por qué no me deja golpearlo? ¿Me dejas golpearte? Golpea. Bien hecho, no le hiciste nada, como era de esperarse. Pues Andy, esa planta ya se cargó a tres personas, exacto. Cuatro. ¡No! ¡Omardain! Y Diego. Omardain cayó en coma, murió y luego a Diego le atravesaron el corazón. Bueno, güey, yo veo muerte. Yo no veo esto yendo bien, la verdad. Sí, los únicos que quedan no me sirven para nada, no tienen forma de defenderse, perfecto. Ah. Bueno, solo queda Nora, no sé qué cosa, y entró en pánico. Bueno, todos murieron. Se va para abajo. Comida para peces. Ay, no, güey. Me mataron a mis soldaditos. Bueno, cambiamos de juego. No, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, Gabito. Tengamos fe. ¿Cómo quiere interceptar de nuevo? Oh no, güey, la cosa se está acercando a mi base. No. A ver, no, tengo que... Acuanautas. Ah, no tengo ninguno. ¿Cómo contrato a Acuanautas? Investigar, fabricar, transferir, comprar, reclutar. Ok. Quiero comprarme acuanautas. Con 8 me basta, porque tengo 0.
Porque se me murieron todos. ¿Cuántas almas perdidas? Nada, estaremos bien. Okay. Sí, ahora sí les daré nombre. Nueva producción. ¿Puedo? Uy. Okay. No veo que me esté dando nada esto, güey. ¿Y si nos vamos a otro juego no tan trambólico? Este mundo está perdido. ¿Y si mejor lo reseteamos con unas nuques? Eso sí es algo que aprobaría. Ay, bueno. Solo por probar lo intenté, pero creo que mi inteligencia no puede con este juego, güey. Se me sumen las mitocondrias, ¿sabes? Como creo que sentí como que el cerebro se me fundió para un ladito. ¿Sabes? Siento que el cerebro se me apagó. Ay, güey, my brains. I play soja en el sofá de Miguel. Ay. Que conste que yo lo intenté, güey. Pero mi cerebro no pudo con esto, fue demasiado poderoso. Hiciste un buen intento. Lo importante es que lo intenté. Que saliera bien o mal ya es otra cosa. Yo lo intenté, güey. Yo creo que este es un buen momento para hacer canicas. No sé tú. Ser canicas es la opción correcta, ¿no? Uy. ¿Qué es eso? Ah, nada, nada, que son mis cosas de weas. Ay, no, ¿por qué se ve así? Ay, no, fuera, fuera, fus, 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 fus. ¿Por qué te veías así, cosa diabólica? Ahora sí debería de salir. Y ahora debería bajar esto para acá. Así. Perfecto. Es que es muy retro. Se necesita conocimiento de este y una guía. Sí. Es como no tiene un tutorial. Pues no lo sé. Si tenía tutorial, no lo vi. Creo que ni siquiera llegué al tutorial. Me morí antes. Yo fui esmaqueado fuera de la vida, güey. ¿No puedo modificar la pelotita para que sea disponible? Típico de Arca. Piensan que ya sabes exacto y yo no le sé. Y entonces me. Y luego pasa lo que pasa, güey, que me terminan matando. Y es como, guay, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué me odiáis? Ay, ¿cómo se jugaba en este juego? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se jugaba aquí, chicos? Ya no me acuerdo. Era así, ¿no? Picándole una cosa y me llevaría a un escenario. Creo que sí. Ah, vale. Quiero unirme. Ok, chicos, creo que ahora sí tienen que picarle a Play para que puedan jugar. Veo a Dani, a Diego, yo también quiero unirme. Ah, listo, ya me dejó unirme, antes no me dejó. Arca, un Darkness Dungeon. Eso podría planteármelo para mañana incluso. A ver, voy a cambiarle de nuevo el título al directo. Porque estamos jugando Marbles on Stream. Canicas locas. Hugo. Hugo.
Johnny, ¿me haría un favorcito? ¿Cuál quieres? Quita a pinche a Gabito de ahí. ¿Por qué? Para que la gente nueva pueda ver que en la pantalla diga para jugar y que le dé play. Va a Ah, hacerlo más cierto. chiquito. Listo. Ahora Gabito es más chiquito y está abajo. Ah, no, espérate, lo puedo volver a colocar arriba. Listo. Arca, por fin mi programa de Raid se arregló. Volveré a Smash Ultimate después de varios meses. ¡Felicidades, mate! Porque quieren que despierte Noemí, ¿no, Diego? ¡Shh! Calla. Que la Loli está descansando. Ocupa descansar. Uy, mira ese juego que se usa para sortear cosas. ¿Cómo se juega? Solamente tienes que escribir play. ¿Sabes? Y yo los veré a ustedes. Ok, creo que puedo iniciar la partida. Uy, uy, uy. Uy, 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 primera carrera. Ok, según esto, Dani va en primer lugar, lo cual es mentira. Es Omar Dain peleándose contra Materots, por lo que estoy notando aquí. Y comienza la carrera. Kyuta va en último lugar, para no variar. Oh, Dios santo, parece que Materos le está robando el primer lugar a... ¡No! Mardain regresa al primer sitio. Materos viene seguido de él. Materos se está rebasando a Mardain. Mardain se ha quedado atrás. Materos se está volviendo a llevar a la delantera. Ahí tenemos a Materos siendo el primer lugar en esta... Ponga musiquita para ambientar, es verdad. Tengo que poner musiquita porque este juego no tiene... Ok, después de esta pondré musiquita. Ok, yo voy en último lugar. ¡Ay! Le voy ganando a Dani, let's go. Ok, vemos aquí a nuestro querido Mate siendo el número uno, llevando todo su poderío, siendo fuerte e independiente. Ok, supongo que me quitaré también al modelo VTuber, más que nada para ir cambiando. Para ir viendo los demás sitios, porque si no, no me dejaría tranquilamente. A menos que quieras que ver cómo tu personaje cambia a estar feliz, triste, llorón, gritando, enojado, etcétera. Bueno, ya hemos llegado todos, excepto Dani. A ver los resultados finales: ganó Materots, Diego segundo, Mardain tercero, tu cuarto, Lereyan. Quedé en octavo lugar. Me ganó Gabito por nada. ¡Yay! ¡Gané! Takato rubia, cierto. No quiero no quiero sufrir de personalidad múltiple. Entonces voy a smaquear esto. Lo siento, cosito del VTuber. Goodbye. Nada, no, mentira, anda pobre. Y ahora, si me disculpáis, voy a poner musiquita. De esas canciones que le encantan a Gabito. Bueno, no, en realidad no tengo la menor idea que le gusta a Gabito. Lamentablemente no me conozco los gustos de Gabito en música. Así que me dejaré esta musiquita de fondo, que sirve para ambientar. ¿Qué tanta tiene escolta con Hello Kitty Online, señor? Controle las zonas, no vamos a jugar Hello Kitty. A ver, chicos, ¿ustedes les gustaría jugar Hello Kitty Online algún día? Os lo pregunto en serio. Solo que sé y me solté el cabez. What? No, 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 no. ¿Ves, güey? Nadie quiere jugar Hello Kitty Online. Pero si yo no dije para jugarlo. Ah, eso ni se pregunta. Nadie juega Hello Kitty. Te denuncio. Ok,
Ahora me dan ganas de jugar Hello Kitty Online, güey. Bueno, chicos, si algún día hago Hello Kitty Online es culpa de Andy, ¿de acuerdo? Si algún día me pierdo la cabeza es culpa de Andy. Sí. Si lo intentas, me baneo. No puedes banearte a ti mismo, güey. Lamentablemente. Ok, comienza la carrera. Lereyan está llevándose la ventaja. En primer lugar, está peleando contra otra bola. Las bolas van luchando todas contra... por el primer lugar. Creo que Lereyan va a ser el primero en entrar en el agujero. O tal vez no. Ok, Arcajuelo, pero comenzará a hablar namekiano. No. Yo sé que hablar namekiano significa legendario, si eso no me gusta. Pero coño, pinches bolas, métanse en el agujero, que es tan complicado de entender. ¿Eso es un ofendido? Maybe. Según esto, todos estamos cambiando entre primero, último lugar, primero, último. Yo sé que en algún momento alguien se meterá. Se vomita. Mira, según lo que veo. Uy, creo que... ¿Qué ibas a decir, güey? Es la manera en la que este juego revisa quién está en primer lugar, se fija quién está más cerca en la dirección de la meta. Ok, Andy va en primer lugar, chicos. Seguido por... ¡Oh, no! Kyuta ha rebasado a Andy. Ahora Andy está en segundo lugar. Kyuta salta y aterriza perfectamente. Andy salta y también lo logra. Dani también. Omar Dain viene por detrás, Diego también lo intenta, Gabu Fantasma también, viene Materots, Lereyan lo está intentando. Oh, Dios santo, Kyuta y Gabito están muertos. Y ahora Diego va en primer lugar. Oh no, Diego se acaba de ir a la verga. Oh no, ahora Omar Dain va en primer lugar, seguido por Dani, también ya se murió. Bueno, Diego murió, qué lástima. Ok, Omar Dain, Dani... Andy viene en el segundo lugar, viene Materots, Gabu Fantasma por detrás, Lereyan también le va siguiendo a Arcana y está a punto de alcanzar a Lereyan. Nos gusta girar Arca, wii, wii, wii. Ok, Omar Dain lo está... ¡Oh! Omar Dain ganó. Dani llegó segundo. Andy viene en tercer lugar. Venga, Andy, demuestra tu tercer lugar. Gabu llega en cuarto. Lereyan va a llegar quinto. Materots llegó después de Lereyan y viene en último lugar en séptimo Arcanine. Bueno, más no morí como otros. Oh, bueno, Diego murió. ¿Quién tiene hambre? Exacto, ¿quién tiene hambre? Bueno, es... ¿Qué decir? Voy en séptimo lugar, ¿no? Eso es algo. ¿Por qué se dice que tengo una victoria si yo no he ganado ninguna? Yo no tengo ninguna de esas cosas, me están tongando. Tantas vueltas hicieron que me mareas y terminaste tirándome al abismo. Al menos no soy último. Supongo que tienes buena punta. Bueno, chicos, ¿qué os parece que el primero que llegue a 100 puntos le regalo 3 cofres? ¿Qué opináis? El primero en llegar a 100 puntitos se lleva 3 cofrecitos. Eso me parece justo. Muy, muy amable del señor streamer. Gracias, gracias. A ver, obviamente yo no cuento. Si yo llego primero a 100, pues será el segundo. Yo creo que el puntaje está medio bugueado. Oh, feteó las nalgas de Gabito con pescado. Hello, da. Lola Rivichi, bienvenido. Venga, gente, ahora hay 3 cofres en juego, así que no se olviden de darle a play para que tengan la oportunidad de llevarse cofrecitos bien deliciosos y gratis. Ah, mira ahora cómo se emocionan. Técnicamente seguimos siendo 10 personas, así que no sé de qué me hablas. En el sentido de 10 personas están esperando por pegarse nalgadas con cofres. Bueno, Gabu fue el último. Ok, vamos a iniciar. ¡Comencemos! Mientras no me salgan mapas que me ralenticen, yo creo que estaremos bien, gente. Si quieren usar Champs Time, sí, porque quiero decir...
Aquí son cofres regalados. Y en cofres regalados, Champstein se puede emplear. Ok, parece que Omar Dain ya está llevando la ventaja en el mundo de las galletas. Veamos que Omar Dain lleva el primer lugar. Casi se va a la mierda. Ok, ya no es Omar Dain, ahora es este Diego. Diego le ha robado el primer lugar a Omar Dain. Ok, Diego se ha posicionado en primer lugar, seguido por Omar Dain. Gabu Fantasma viene en tercer lugar. Parece ser que el terreno de las galletas le está dando beneficio a nuestro querido Gabu, porque Gabu tiene hambre y quiere comerse las galletas. Omar Dain va por su propio ritmo. Gabu lo ha rebasado ahora. Eso es una batalla entre Diego y Gabu, parece ser por el primero o segundo lugar. Dani se ha proclamado en tercer lugar, seguido por Kyota. Ahora Omar Dain ha bajado a quinto, Andy va en sexto. Materots va a su bola junto con Arcanine. Y en último lugar, Valeria. No, espérense, aquí nos falta alguien, ¿no? Parece ser que Gabu ganó. No sé cómo le hizo, pero Gabu ha ganado. Ay, que nos quedamos pegados contra la cosa esta. Uy, acabo de ver a alguien caerse hacia su muerte. No, espérate, ganó Kyuta. Gabu quedó en segundo, tú tercero, Gabito cuarto, Diego... Pues sí, fue Kyuta el que ganó, pensaba que había sido Gabu. Tercero. Pues sí, efectivamente. Lereyan perdió. Lo es como una Diana. Elegí el camino del suicidio. Quien caiga más más centrado gana. ¡Ostras! Eso explica cosas. Bueno, yo quedé en octavo. Hasta ahorita el que va en primer lugar es Omar Dain con 18 puntos. De ahí sigo yo. Después le sigue Dani. Después Andy. Kyuta. Materots. Gabu Fantasma. Diego. Y luego están los que tienen 0 puntos. Uy, la clavé en el centro. Ay, Kyuta, ¿por qué la clavas en el centro? Kyuta, qué atrevido. Qué buena puntería tuviste en ese caso, entonces, perro. Ok, me uno. Ah, chicos, unirse. Ay. ¿Cómo se sienten, chicos, al ser canicas y competir por 3 cofres? Qué chungo y raro. Pues ahora que me di cuenta, esto es un casinito. Uy, uy, uy. Venga, chicos, darle todo play. Andy, no te quedes afuera, ¿no quieres darle play? Ah, disculpa, me creí que la había dado, me olvidé. Me siento usado, me gusta. Me siento como Kirby, el pollo rodante en Dream Buffet. Me siento redondo. Me siento gira, gira, gira. Vale, vale. No se olviden de darle play o se quedan afuera. Y no me hago responsables porque no tengan suficientes puntos después para los cofres. Vamos a iniciar entonces, si nadie falta. Me siento de cristal. Padaru, padaru. Ok. Y así comienza la batalla con Kyuta, no... Sí, Kyuta en primer lugar, no, ahora es Dani, no, ahora es Andy, ahora es... No tengo ni la menor idea. ¡Es Andy! Andy está encabezando el primer lugar, oh no, ya se lo han quitado. No, no, es Gabito quien le quiere robar el primer lugar. No, ahora es Lereyan. Lereyan ha mandado a Gabito a pinche fregar los platos. ¡Let's go, Lereyan! Demostrándole a Gabito que tú eres superior. Uy, 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 uy. ¿Cómo que Dani es el primero? Mentira. Lereyan va por ahí peleándose. Posiblemente está peleándose con alguien. Oh no, Lereyan ha sido superado. Ahora Omar Dain lleva la delantera mientras todo el montón de pelotitas le persiguen. No, no, Lereyan ha sido tercero. Arcanine va en segundo. No, le han quitado el segundo lugar. Ahora es Andy. No. Omar Dain sigue llevando el primer puesto por ahora. Vemos cómo las pelotitas van avanzando a su ritmo. Vemos la perspectiva de Andy por un momento. Pero, ¡oh, Dios santo! ¡Eres Gabito quien va en primer lugar! ¡Oh, no! ¡Le han quitado el primer lugar a Gabito! ¿Cómo que Materots era el primero? ¡Esto es mentira!
Esto es más mentira. ¡Oh, Kyoto está muerto! No me di de cuenta en qué momento murió. Según esto, Dani va en primero, pero eso es mentira. Pinches pistas culeras que no dicen quién va en primer lugar. ¡Oh, no! ¡Oh, Marley se fue a la verga! ¡Gavito se fue a la verga! ¡Diego también! ¡Y Lereyan! ¡Y ahora Andy! ¡No! ¡Bueno, Arcadin va en primero, gente! ¡Let's go! Y Dani también murió. ¡Arcanine va a llegar! ¡Arcanine ha llegado! ¡Oh, viene Materots peleando con Gabu por el segundo lugar! Y Materots se encarga de llegar segundo y Gabu tercero. ¡Yay, sí, sí, Dios! ¿Por qué pone Boots? ¿Para qué sirve eso? No lo sé. Pero supongo que a la gente le guste ponerlo. ¡Ostras, güey! Me llevé 19 puntos. ¡Let's go! Qué deliciosos son estos puntos, la verdad. Mira, no, también... Puntos. También este Gabu y Materot se llevaron buena cantidad de puntos. Y ahora Materot se ha llevado el segundo lugar. ¡Voy en primero! Para nada. Solo para escribir algo. Para automatación. Aún sigo top. Se puede, güey, no te rindas. Ten sueños y esperanzas. Ok, vamos a unirnos. Venga, chicos, unirse. Yo sé que ustedes queréis participar en esto. Pinche pollo, rueda más rápido. Voy tercero, esos cofres son míos. Hay que tener esperanza, güey. La esperanza es lo último que se pierde. Ok, creo que ya estáis todos. Yay, voy de último. Gabito, pero esos cofres están esperando por ti. Tranquilo, Gabu, ya salió que le diste play. Ok, veamos quién será el número uno, number one de aquí. Que me da bastante curiosidad ahora. Y comienza la carrera con Omar Dine, según este primero. No, eres Gabu Fantasma. No, es Materots en realidad el número uno. Oh, no. Puede ser que es Diego, no es Diego, es Gabito. Gabito viene a toda velocidad, Andy en segundo lugar. Gabito siente el turbo. ¡Ah! ¡Oh, Gabito se ha chocado contra las campanas! ¡Oh, no! Ahora Diego le ha robado el primer lugar. Ahora es una batalla entre... Bueno, era batalla entre Andy y Diego. Pero no, ahora Andy está siendo empujado por Kyota. ¡No! ¿Qué pasa aquí? Omar Dine viene también luchando, Gabu Fantasma. Esta es una batalla súper épica entre estos cuatro competidores. ¡Oh, Omar Dine se está alejando! ¡Los está dejando todos súper atrás! ¡Omar Dine será! ¡Gabo acaba de ir a la verga! Lo acabo de ver salir volando, ¿cierto? Bueno, Dine está muerto. ¡No, Gabo! ¡Oh, Dios santo! ¿Cuándo me morí? No lo sé, Dani. En algún momento. Al único que vi morir fue a Gabo. ¡Uy, ya! Viene Diego. Bueno, Gabito se fue a la verga. Lereyan está peleando todavía. Mate. Uy, uy, uy. Omar Dine lleva un montonazo de ventaja. Viene Andy persiguiendo con toda velocidad ahí. ¡Ostras! Ahí voy yo. Voy en tercer lugar. Materos viene por atrás. Diego se ha retrasado. Lereyan va a su ritmo. Y Kyuta va hasta atrás. Vamos, vamos. Y volé, arcale bien. ¿Dónde me morí? Ah, perdón. No te he leído bien. Ok, Omar Dine viene ahí luchando por el primer lugar. ¡Hostia! Materot se ha rebasado al Andy. Y también Arcanine se ha rebasado a Andy. Y Andy acaba de salir disparado hacia el sol. Andy, te mandaron a la verga. Omar Dine ganó. Yo gané tercero, cuarto. Bueno, esto es el tres. Bueno, Kyota es el último que debe de llegar. Güey, simplemente el juego te mandó a volar. Eso fue hermoso. Tanta competencia, Omar Dine. El juego dijo: me cae mal. Mamá, que era la luna, juego. ¿Por qué esperar yo? ¡Ah! Bravo, bravo, bravo. Arca, me robas el segundo lugar, perro culiao. Lo siento, Materot, será mi lugar. Hubo un momento que volé, pero pude recomponer. Eso es verdad. Uy, güey.
Ahorita los que van para querer ganarse el cofre son Mardaina y Materots, ¿eh? Son los que más puntos llevan, sin contar a mí. Eso lo decidirá el juez. Ni modo, un día más sin cofres. Uy. Esto se ve chungo. Ah, bueno, no parece que sea tan chungo, la verdad. No me ha marcado lo de sobrecarga de codificación. Yo todo humilde con mis 4 puntos. Pobre Diego, nunca va a conseguir más puntos. Venga, chicos, darle play. No se queden afuera. Unirse para tratar de conseguir esos ricos 3 sensuales cofres. Venga, güey, no te quedes afuera tampoco. No, güey, no lo estabas haciendo. Lo estaba haciendo. ¿A quién crees que engañas? Espérenme 30 segundos que no me deja unirme. Pi, 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 pi. Ah, ahora sí le dejo, vale. Ya, ahí está. Vale, chicos. Vamos a ver quién se lleva la victoria de esta carrera. Me gustan las competencias, ¿y ustedes? Yo sé que a ustedes en el fondo también les gustan las competencias. Ok, en primer lugar, Materots, ¿no? Omardain, ¿Kyuta? No, Omardain de nuevo. Ahora es Gabito. No, ahora es Kyuta. Kyuta, Omardain, Gabito. Uy. ¿Qué es ese ruido? Uy. Ok, fueron lanzados hacia la verga. Bueno, me gusta lo que hay Esto aquí. puede salir Acabo de ver a alguien caer. Dani está muerto, yo estoy muerto, Kyoto está muerto, Mardain está muerto, Andy está muerto. Esto es un combate entre Gabito y Lereyan. Uy, Gabito se está acercando a Lereyan, le está lamiendo casi las orejas. Uy, 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 mamá, venga, le vuela a hacer rápido. ¡Damián! Uy, Gabito ya pasó a la siguiente fase. Uy, 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 pero Lereyan. ¡Uy! Gabito acaban de mandarlo a la verga. Y Lereyan ha ganado y se fue a la verga. Ok, Diego parece ser que está peleando. Pues acabo de ver a Gabu volar. Gabu voló. Bueno, Gabu murió. Voy por tu bola. ¿Qué pasó? Ah, los únicos que llegaron fue Lereyan y Diego. Güey, todos murieron. Yo vi a Grabu cerca de la meta y luego salió hacia el sol. Bravo, Lereyan. Los primeros puntos de Damián. Esto deja a Gabito como el único sin puntos, ¿no, Gabito? Para una vez que creo que ibas a ganar puntos, te mueres, qué terrible destino. Ay, ay, ay. Yo solo estuve pisándole la bola a Damián y me mandó a volar. Gabito, eso te pasa por querer tocar a Damián. Damián se defendió. Te vio y se dio de cuenta de que lo estabas mirando con esos ojitos tan malévolos que tienes encima tuyo. Y decidió mandarte la verga. Lo siento, Gabito, parece que ser que Damián no estaba muy interesado en tu bola. Güey, faltas tú, coño. No se distraiga, bueno, distráete, pero también céntrate. Sad as no. Vamos, confres. Ahora es cuando Lereyan remonta, ¿no? Y les roba a todos. Damián dijo, quítese, yo soy aire control. Uy.
¿Por qué Kyoto va en primero? Ah, porque es el que está más cerca de la wea. ¡Uy! Ok, vamos a volver a girar por 20 años seguidos. No estoy yo muy seguro de si Dani va a ser el primero en bajar, pero siento que va a ser el último. Sí, porque ya hay algunos que creo que ya se van a meter en el hoyo. Y Dani está súper lejos. Uy, ya veo a gente metiéndose en el hoyo. ¡Y es Kyuta! Kyuta supo meterse y Omar Dain también. Ok, esto es un combate entre Kyuta y Omar Dain por el primer lugar. Y creo que el tercer lugar es Materots. Ok, Kyuta, Omar Dain, Materots y Kyuta se está alejando ahora. O bueno, no, Omar Dain viene a quitarle el lugar a Kyuta. Gabito también estaba tratando de pelear, pero ahora es Materots quien está en los primeros tres. Uy, Kyuta se ralentizó. Ahora tenemos aquí a Omar Dain en primera estancia. Que están tomando caminos separados. Bueno, no, Kyuta y Omar Dain vienen por el mismo sendero. Uy. Uy, sí, que me gusta meterme en hoyos. No, Kyuta, stop it. Creo que por ahora Omar Dain sigue en primer lugar. Seguido por tal vez Kyuta, que estará por el otro lado. Ok, entonces tenemos a nuestro querido Omar Dain en primer lugar, chicos. Omar Dain va en primero. En segundo viene Mate, tercero Gabu y cuarto Kyuta. Por quinto lugar tenemos a Gavisto y Arcanine en sexto por ahí. Uy, Materots y Omar Dain, los que tienen más puntos están tratando de ver quién se lleva el cofre al final. Uy, a Omar Dain se lo alcanza al Gabu y ya lo rebasaron y también el Gavito. ¡Vamos, Mate! ¡Amo pelotita! ¡Omar! ¡Uy, Materots que te alcanza el Gabito con su bola, eh! ¡Uy, se fue a la verga el Mate! ¡Y ganó Gabu! En segundo yo, tercero veo que por ahí... Bueno, Gabito se cayó a la... También se fue a la verga. ¡Dani! Murió. Bueno. Bueno, los únicos que no nos caímos fueron Gabu, yo y Diego. Sí, tercero, llegué banda. ¡Felicidades, Gabu! ¡Estás ganando puntos! Uy, mira, Omar Dain con 43, Materos con 31, ¿no? Ahora Gabu se ha metido al top 3, bajando a Materots a cuarto. ¡Chispa! ¿En serio? ¿Fui el último en morir? Sí, Dani. Fuiste el último en morir. ¿Sabes lo que dicen? Dejar lo último para lo mejor para el final, ¿no? Obviamente, la muerte más deliciosa se deja para el final. Venga, chicos, darle todo play. ¿Por qué mis puntos tenían que ser justamente 7? Misterios de la vida, Kyuta. Mira con un ojo a Mate y con otro a Gabu. Ay, no. Ay, en serio, me encanta esto. Omar está poniendo cara de ojos de rana. Ojos de rana, ¿no? Creo que lo único que falta por darle play es Diego. Ah, efectivamente. No quiero ser Peach. Hay un premio por tener hijos. ¿Puntos? Ahora te morías de bienes. Por tener puntos igual a cero. No lo sé, Gabito. No, porque el cero es cuando presionas shift cero. El igual le cuando shift cero. Ok, no, yo no voy en primero, Lereyen tampoco. ¡Oh! Gabito va en primero. Estoy peleando por el primer lugar, pero Gabito también. Y Materots y Diego y yo y Gabito acaba de volar. Ah, pero no se murió. Uy, Gabito está ascendiendo. Gabito asciende. Pero yo voy en primer lugar ahora. A Gabito se lo han secuestrado. Ok, yo voy en primer lugar ahora.
En segundo lugar viene Mate. No, Mate, este es mi primer lugar, aléjate de mí. Bueno, Gabo está muerto. Bórrelo. Andy murió, perfecto. Ok, ¿quién viene en tercero? Dani, ok, Dani, ya está. Y yo me acabo de ir a la verga, perfecto. Ok, uy, Mate, se te rebasó una bola. Gabito y Lerian están muertos, perfecto. Kyuta, Omardain va en primero, creo. ¿Quién ganó? Me bofetearon anuncios. Aún no gana nadie. Pobre Mate, está en el infierno. Uy. Bueno, Omar Daima en primero. Seguido por Diego y Kyuta. Y ganó Omar Daima. Segundo lugar Diego, tercer lugar Kyuta. Materot se está peleando por el cuarto lugar contra Dani. Oh, ok, no sé quién ganó. ¿Quién quedó en cuarto entre ellos? Ay, voy en séptimo y ya nada. Oh, Dani quedó en cuarto por milisegundos. Nerfen a Omar. Cierto, Omar está mamado. Ha juntado más puntos. Joder, güey, creo que Omar va a ganar los cofres. Omar Dain está muy cheto. Mira, Kyuta, ya tienes más puntos. Ahora con esto, Gabito es el único que tiene menos de 10 puntos. Gabito, 57, papá. Uy, el mapa de la del espacio, este me gustó. Ya no tengo 7 puntos, sí. Gabito, ¿qué te está pasando? ¿Por qué ibas tan mal? ¿Por qué vas horriblemente mal? ¿Qué te ha pasado, Gabito? Gabito, yo ay, chicos, no miren mis 0 puntos que me son rojos. Quiero volar. No. Bueno, iniciemos con esto. ¿Puedo volar en este mapa? Creo que sí. Arca, entienda, Gabito va por el camino del ratero y mal perdedor. A ver, según esto, Andy va en primero, lo cual yo no me lo creo. Uy. Déjate, uy, tenemos que meternos en un hoyo otra vez. Se me va a dar bueno en esto. No sé yo. No vas a ser el primero a meterte en el hoyo. Ya todos entraron en el hoyo menos tú. Es Kyuta el que entró primero. En segundo, Lereyan. Gabu Fantasma va peleando con Gabito y con Materos por el tercer lugar. ¡Vamos, Kyuta! ¡Demuestra tu poder! ¡Métete bien en ese agujero! ¡Se vomita! Creo que por ahorita Kyuta va en primer lugar. En general. ¡Vamos, Kyuta! ¡Demuestra tu poder! Demuestra que sabes meterte en agujeros perfectamente. ¡Uy, no! Ahora es Lereyan quien va en primero. Arrebasó a Kyuta. ¡Uy! ¡Uy! Uy, Lereyan se está metiendo muy bien en los agujeros. Uy, yo voy segundo. Bueno. No, voy tercero porque Dani me ha rebasado. Ay, coño, que hay más gente delante de mí. Bueno, da igual, Lereyan va en primero. El único que sé. Se vomita de nuevo. Ok, Gabito viene en segundo lugar detrás de Lereyan. Mate va peleando contra Dani y contra Arcane. Viene Diego después. Kyuta aún está por ahí haciendo cosas de Kyuta. Gabito no va en primero, esto es una mentira, esto es un tongo. Y Dani tampoco va en primero. Bueno, Gabu murió. ¡Vamos, Lereyan! ¡Un último split! Y así es como Lereyan se proclama ganador, ¿no? Uy. Uy, Lereyan va lentito ahora. Uy, se está comiendo todos los baches. Uy, voy en segundo. Dani viene en tercero, Gabito cuarto, Materots quinto, tratando de rebasarse a Gabito. Gabu, ¿puedes dejar de morir cada 5 segundos? Gabu tiene complejo de kamikaze. Ok, Lereyan ha pasado la fase de los cositos estos. Y con esto... ¡Lereyan llegó primero! Uy, Mate se va a quedar en segundo lugar.
Mate segundo. Diego murió, gente. ¡Uy, Dani, no! ¡Te ganó el Gabito! Solo porque te quedaste atorado. Bueno, supongo que quedaré quinto. Andy en sexto. No. Listo, Marden llegó. Gabito, ya no vas a tener 0 puntos. ¡Gané puntos! Dice Gabito. Ostras, y ganó más que. Ganó bastantes puntos, son por encima el Gabito. No, 7. ¡Yay! Ganó 12 más 1. Güey, ahora eres el último lugar. Ya no es Gabito. Ya sí quiero ganar. Lo siento, güey. Tengo más que Dani y que Andy. En tu cara, Dani. Si me atoré es que le di mis puntos. Ah, qué amable de tu parte. Ok, vamos a unirnos. 50 puntitos, play. Calla, mal perdedor. Como decía la canción de cero a héroe. Cierto, cierto. Ahora es cuando Gabito empieza a ganar todo, ¿no? Dani, no creo que ese sea el play correcto. What the fuck, ¿por qué la roba? ¿Qué pasa, güey? Ahora es cuando yo empiezo a ganar. Ahora, sí, Andy. Pero Dani, escribe bien play, no jodas, porque tienes una arroba. Vamos, gato, tú puedes. Patea la pelota de Gabito. Yo digo que Gabo muere. Gabo tiene tendencia a morir, la verdad es que sí, bastante, no voy a negarlo. ¿Tú qué opinas, güey, de las 1000 muertes de Gabu? Uy, curvas. ¡Y Kyuta va en primer lugar por ahora, chicos! ¡Empieza el nuevo combate! ¿Kyuta será el que la inserte primero? Pues no fue Kyuta. Esta vez fue Mate, seguido de Dani, tercero Kyuta, Omar Dain, Andy y Lereyan. Ok, parece que Materoz y Dani estarán compitiendo por un lado, mientras que Kyuta y Lereyan van por el otro. Uy... Estamos pasando ahorita por una zona de nubes, por lo que estoy contemplando en estos instantes. Lo que no tienen los guatones. Curvas. Y si viene un bebé y se come las canicas, no estoy yo muy seguro. Por ahorita Arcanine va en último lugar, para no variar. Creo que por el momento tenemos a Diego en primer lugar, posicionándose como el líder del grupo. Kyuta va por ahí luchando por el segundo lugar, mientras los otros siguen luchando. Ok, Materot se ha ido por, creo que el camino largo. Se están metiendo ahorita en el pinche aeropuerto, si no me equivoco. Uy. Veo peligro inminente por ahí adelante. Dani le está pisando los talones a Mate. Por el otro lado tenemos a Kyuta, que está agarrando velocidad. Dani, que quiere pelear. Gabu, Gabito, Arcanine, Diego y por último Lereyan. Vemos a Materots, que no quiere dejarse vencer. ¿Será el primero en llegar a la pista de aterrizaje? Lo averiguaremos. Es que hago ejercicio. ¡Y Mate salta! Y se inserta correctamente. ¡Uy! ¿Pero qué viene aquí? ¡Dani ha agarrado más impulso y lo está a punto de alcanzar! ¡No! ¿Qué estará pasando aquí? ¡No! ¡Que todo se vuelve un caos! Andy está queriendo llegar a tercer lugar. Los que tenían menos puntos están tratando de conseguir puntos ahora. ¿Será que ocurrirá el milagro y llegarán a tener más puntos? Lo descubriremos en un instante. ¡Oh, no! ¡No! ¡Se están atorando! ¡Ahora cualquiera puede ganar! ¡Ahora en primer lugar va Omar Dain! ¡No! ¡Va Arcanine! ¡Arcanine ha rebasado a todos ahora! ¡No! ¡Iba tan bien! ¡Y gana Dani! Ok, la competencia se puso intensa. Bueno, quedé en segundo lugar, no me quejo. Me encanta cómo Diego es el último en llegar, ¿sabes? El uno está todavía allá arriba. ¡Diego, maldita sea! ¡Diego, para de ser lento!
Estuve en primero por mucho tiempo, pobre mate, y lo mandaron a sexto. No morí, pues no, Gabu, no moriste, quedaste en quinto. Me estoy tomando mi tiempo. Bueno, ganó el gato. Quedé en segundo lugar, Andy. Bueno, ahora Gabito en último de nuevo con Kyuta. Güey, te tomaste personal lo de no dejar que Gabito te rebasara, ¿verdad? Exacto, sí. Y ahora juntos van a tener sus cubitos, ¿no? Sus, sus Gabita 69, obviamente, ¿no? Cubito. Soy tan inútil como Kyuta. El que se lo tomó personal fui yo. Tiene sentido para mí. Chicos, darle todos play, no se queden afuera. Andy, no te quedes afuera. Lo sé, lo estoy poniendo. Perfecto, así me gusta, Andy, que participes. Necesito más para pasarle a Omar. Ahora que lo pienso, ¿quién está en primer lugar ahora? Ya que mayormente los que ganaron eran los que no tenían puntos. Ok, comienza la batalla. Y parece que Diego va en primero. No, ya se fue a último. Ahora Andy va en primero. No, ahora Diego va en primero. No, ahora Kyuta no va Diego en primero. El último del anterior ahora va en primer lugar. Y ya empieza con ventaja el Diego. No tiene ninguna persona por detrás aún para tratar de alcanzarle. Bueno, Lereyan, Andy y Omar están peleando, Kyuta también. Pero bueno, ahorita Diego está haciendo lo que puede. Solo 7 punticos. Y Diego se sigue adelantando. Sigue avanzando a través de la pista. Se va a chocar contra unas llantas. Y las ha tirado y sigue chocando y se ha quedado atorado. Bueno, Omar Dain viene en segundo lugar. Dani tercero, Lereyan cuarto. Andy va impulsado en quinto. Kyuta sexto, Arcane y Materot se siguen peleando por el lugar número 7. ¡Pero Diego se sigue adelantando! Pero se vuelve a chocar con una llanta. ¡Y se vuelve a chocar con otra llanta! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Kyuta está a punto de alcanzar a Diego! ¡Le quiere robar el primer lugar! ¡Kyuta dice que él solamente... que Kyuta quiere ganar este premio también! ¡Uy, se ha chocado! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Kyuta ha rebasado a Diego! ¡Oh my god! Kyuta está luchando por llegar al primer lugar. ¡Oh! ¿Qué pasó? Diego se ha quedado en tercero, no en cuarto, porque Omar Dain también se lo ha rebasado. Kyuta va en primer lugar. Y ahora Kyuta está luchando para no ser derrotado y Kyuta será el primero en llegar. ¡Let's go! ¿Oh? ¿Omar Dain? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lereyan está! Sacó el Ultra Instinto y se ha ido a segundo lugar. ¿Será que Lereyan llega a segundo? ¡Lereyan llega segundo! Arcana en tercero, quitándole las esperanzas de puntos a Omar Dain en cuarto. Gabito está luchando por llegar en quinto. Bueno, se lleva su tiempo. Ahora tenemos a Diego atorado. Y se lo están empezando a rebasar todos. Ok, tenemos a Gabito que llegó quinto, Andy sexto. Gabu quiere quedar en séptimo, no quiere quedar tan atrás. Mate también viene y golpea las llantas, pero avanza. Dani ven en noveno y en último lugar viene Diego. No, güey, Diego fue primero durante casi toda la partida y lo mandaron a último. No, güey, esto es triste. Eso es mucho poder. Esto es muy, muy triste. Oh, espérate, si ahora Kyuta ganó, eso significa que ahora Gabito va en último con 13. Y ahora no les quita pinche llanta. De primero a último. No, me quiero quedar en último. Tranquilo, güey, aún le ganas a Gabito. Ah, pero ¿cuánto durará esto? Ay, bueno, Matelots y Gabu no me superaron, eso es lo que cuenta. Ya, pero ahora Lereyan se está acercando, si te das de cuenta. De hecho, Lereyan ya tiene 53 puntos, lo cual lo pone encima de Mate ahora. Vaya, vaya.
Ahora literalmente tenemos a Lereyan en el top 3 de conseguir puntos. Yo soy el que más puntos tiene, pero yo no cuento. O sea, yo iba a ganar a llorar a Jerusalén, como diría mi querida Loli preciosa y guapa. Mira, chicos, darle todos play, unirse a la fiesta. Y las pinches llantas me odiaron y me dijeron, no aceptamos zorros. Eso es mentira porque pasó Gabito. Vamos, Gabito, no puedes permitir que Andy esté delante de ti. Ok, iniciemos. Vamos hacia allá, a ver qué pasa ahora. Ahora que lo pienso, Ryu no está con nosotros. Yo recuerdo haber visto a Ryu antes en el chat, pero a lo mejor yo tengo esquizofrenia. Ok, creo que Mate se va a proclamar el primer puesto. ¡No! ¡Lereyan le ha robado el primer lugar a Mate! Y ahora Lereyan se acaba de chocar contra un Uy. Creo que acabo de ver a gente caer a su muerte. Sí, Dani se fue a la verga. Gabito y Andy también. Ok, y Arcan está atorado por una piedra. Y Mate también. Arcanine va avanzando a su ritmo. Gabu se fue a la verga. Kyota va avanzando. Amardain. Lereyan va en último lugar. Ahora yo voy en primero. Diego murió. Lol, me acabo de dar cuenta. Los mods somos de color verde y los vips de color rosita. Pues sí. Kyota murió. Bueno, Amardain se acaba de ir a la verga. Adiós, Omar Dain. Lereyan también. Bueno, esto es un combate entre Materozzi y yo, supongo. ¡Vamos, Mate! ¡Se puede! Pero si lo dije la otra vez. Y la plebe como que son color esperma. ¡Arca! ¡No, Mate! ¡Es mi primer lugar! ¡Adiós, Mate! ¡Ya me fui! ¡Poder turbo! Ugh. Ahora veamos qué hace Mate. Y... ¡Uy! ¿Ah? ¡No! ¡Mate se está sacando los pasitos premios! ¡What the fuck! ¡Mate! 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 Bueno, Mate se fue al sol. Mate y voló. Mate, creo que fuiste con demasiada velocidad, no sé tú. Mate quiso volver a casa. Regresa, Mate. Vuelve pronto a Toga. Bueno, solo quedo yo vivo. Goragofas. Dani, del todo lo que dices, olvido el 70%. ¿Ah? No, espérate, yo veo una bola atrás de mí. ¿Quién es ese desconocido? ¿Qué? No sé, apareció una pelota detrás de mí. Bueno, yo ya llegué a 100 puntos. Se ve el cadáver del Mate que al final dio la vuelta entera. Dio la vuelta al mundo, ¿no? Ok, así ya puedo tener una visión más clara de cómo va el posicionamiento. Me da un poco de risa que casi murieron en el orden correcto de los puntos que tienen. Solo que tú y Gabito deberían de cambiar lugares y Mate con Omar Dain. No me gusta que tú ya tengas 100, güey. A ver, el más cercano a conseguir 100 es Omar Dain, Lereyan y Materots. Son el top 3. Luego, los que no se quieren quedar atrás está Kyuta, Diego, Gabo. El más rezagado, el rezagadito es Dani. Y los que tienen menos esperanzas y sueños son tú y Gabito. No me digas eso. No te estoy diciendo nada equivocado. Uy. No, uy, no, 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 no.
Quiero irme al menú, por Dios. Uy, uy, uy. No, no, chicos, que ese mapa nos hubiera matado. Me hubiera matado el directo. Ya había visto que me salía lo de sobrecarga del codificador y fue como en plan de nope. En ese mapa de carreras no está permitido que vayamos. Es diabólico. Así, chicos, darle play de nuevo. En ese momento de esa carrera sentí la peor humillación y derrota por culpa de las llantas. Chicos, ¿ustedes creen que Diego está llorando demasiado? Está chillando mucho, el perro escandaloso. Ah, espérenme 30 segundos. Pi, 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 pi. No deja poner lo mismo otra vez. Un momento. ¿Qué pasa, Mardain? Run, run, métele nitro, bolita. ¡Ostra, Rich! Se une a la competencia de nuevo. Ya le han dado todos a play. Siento que me falta alguien. Ah, o Mardain era el que faltaba, vale. Ah, ¿te imaginas que gana Ryu? Que acaba de llegar y que tiene 0 puntos y que logre ganar a todos. Sería gracioso. Sería mi ídolo. Bueno, según esto, Lereyan va primero. No, es Dani. Ok, tenemos al gato malhumorado, ya no. Ahora tenemos a Kyuta, ya no. Ahora tenemos al guatón. Seguido de Omar Dain y de Dani. Uy, uy. ¡Vamos, Gabu! ¡Demuestra tu potencial! ¡Let's go! Fui a tender la ropa. Uy. Ahora Diego va en primero. Es mi segunda... Bueno, Diego... Iba a decir, creo que Diego se fue a la verga. ¿Ah? Bueno, Gabu se está tratando de quedar ahí en su primer lugar. Uy. Uy. El peso de las lonjas hizo que Gabu rompiera el suelo. Pero parece ser que Omar Dain va más adelante. Ok, Omar Dain va en primer lugar, chicos. Y Omar Dain ganó. Andy viene en segundo lugar, bajando la escalera del triunfo. Vamos, guatón, tú puedes. Y Andy llega en segundo lugar. Gabito va bajando, pero ya le han bajado el tercer lugar. Y Diego queda en tercero, Lereyan cuarto, Ryuichi quinto, Gabito sexto, Matero séptimo y octavo, noveno y décimo, y Dani quedó en último. Sí, Dani llegó último. ¿Qué pasa, güey? Llegué en segundo, pero Omar está tan cerca de ganar, Rick. Quiero decir, llegó a 70 puntos, le faltan 30. Bueno, ya fue, no podré superar a Omar. Muéstrale el gulo lleno de celulitis. Gabito, no seas tan culero. ¡Yay! Yo soy de los ultimísimos, eres el último. Ah, chicos, nada más. Ese mapa ya lo jugamos antes. Nah, vale, me parece. Antes ya era de los ultimísimos, ahora eres del último. Sí. Venga, Mardain, esos tres cofres pueden ser tuyos. Ya lo jugamos, ¿sí? Lo jugamos. Entre toda la cantidad de mapas randoms que hay, nos volvió a salir uno. ¿Cuántas probabilidades hay de esto? Vean, chicos, darle todos a play. No se queden afuera. Pero no soy el último, Ryu lo es. Ah, es verdad, Ryu eras el último. Es verdad. Este me morí por prisas. A ver cómo cambia el desenlace de esta carrera, güey. Ok, veamos, ¿quién es el primero? Uy. Uy, 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 vemos allá las bolitas bajar rápidamente. Ok, creo que ya hay un primero, no es Kyuta. ¡Es Materot! ¡Se está llevando el primer lugar ahora! Seguido por Gabito y Lereyan. Mate quiere llevarse el primer lugar, güey. Quiere tratar de alcanzar a pinche Omar Dain. Acabo de ver a uno salir lanzado a la mierda. Era Ryuichi. Ryuichi murió. Ok, ahora Gabito va en primer lugar. Ha rebasado a Lereyan.
y a todos los demás. Vamos, Gabito, demuestra tu... Uy. Acabo de ver cómo penetraron a alguien. Y era Lereyan. Bueno. Y alguien más acaba de caer a su muerte. Ahora Gabito le usó el aire control a Lereyan. Dani murió también, no. Perfecto. Volaré. Oh, oh. Uy, Gabito está peleándose contra Mardain, güey. Por el primer lugar. Oh. Ah, no era Damián. Y ahora Mardain se ha vuelto a poner en primer lugar, gente. Mardain parece ser que quiere llevarse realmente esos cofres. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Sí, sí, Mardain quiere esos cofres, güey. Diego acaba de morir, bueno. No vi en dónde cayó ni a su muerte, así que no era importante para la trama. Andy ha muerto. Uy, veo al que persigue a Mardain ahorita mismo y no es Gabu. Bueno, Mardain creo que va a ganar. Está... ¡Damián! Tengo miedo de que un clavo salvaje me mate. Yo creo que debes de preocuparte por otras cosas. Ok. Ok. Ok, veo que Mardain ya va a llegar a la... Acabo de ver a alguien caer a su muerte. Era Gabito. Kyoto también murió, no me di de cuenta. Y Gabu acaba de morir. Bueno, Mardain llegó. Mate, yo también morí. Ok, puede ser que... Hostia, güey. Justamente los que tienen más puntos han llegado primero y segundo. Damián, yo te sigo. Ok, Mardain. ¡Oh! ¡Felicidades, Mardain! ¡102 puntos! ¡Felicidades! Te has llevado 3 cofrecitos. Materot se... Fantasma decidió que quiere jugar con el cofre regalado. ¡Oh, my God! Oh my god. Fantasma ahora es un Michu feliz. Bueno, no puedo poner al Michu porque he matado la del VTuber por el lag. Oh vaya. Bueno, entonces Mardain contra Gabu en un Champstein. ¿Tú cómo lo ves, güey? Sí, lo veo. Yo también lo estoy viendo. Y no termina bien para Mardain. Sí, sí. A ver, Mardain 3. Ah, y simplemente le pondré Omar y ya está. Pinche... Gabu optó por la ruta del odio, ¿no? Ahora que lo pienso mejor. Pinche oso. El oso se volvió. Todo el rato y llegó a decir, venga. Básicamente se estuvo muriendo todo el rato en la competencia para así robarse los cofres de quien ganase. Es astuto. Rastrero, pero astuto. Uy. Ustedes no vieron nada, ¿vale? Ustedes no vieron nada. Entre las cosas que habían en las pestañas del navegador. ¡Vamos, Gabu! Creo en ti, sorry, Omar. ¡Me caes mal! Si Gabu se lleva todos los cofres, estaré satisfecho. Pobre Omar, él se ganó todos esos cofres y no se los quieren dar. ¡Qué culeros! ¡Bueno! ¡Que comience la ruleta! Vi el YouTube amarillo. No estaba el YouTube amarillo. No había nada más 18 por suerte. Y el ganador es... ¿Por qué no me dejan ser feliz? Me lo gané con sudor y lágrimas. ¡Felicidades, Mardain! No se van a robar tus cofres. Te los has llevado tú mismo. ¡Felicidades, Omar! El mal no triunfó y te llevaste los cofres. Congratulations.
Gabo, tenías una tarea y fallaste. Gabo fantasma, unos minutos a la para la gran F. Venga, chicos, poner la gran F. A ver. Omar Dain 24, ¿verdad? Sí. Toma tus tres cofrecitos, Omar Dain. Disfrútalos. No me quedaban cartas de anulación, F. Ya, chicos, todos poner F. Chista. ¡Ah, cabrones! Wey, me están atacando con Movistar. Bueno, chicos, ¿qué os parece tres cofrecitos a 200 puntos? Venga, chicos. Arca. ¿Qué pasa? Lo bueno es que no uso mis audífonos, jaja. ¿Por qué? ¿Por qué queda ni...? ¿Qué pasa, Dani? Receta lo de los puntos. ¿Por qué colocaste la de Movistar? Nunca llegaré. Mi comida. Lo siento, Dani. ¿Cuántos cofres puedes dar al día? Uy, miren, chicos, Gabo me ha gritado, me siento intimidado. Obviamente eso es baneado, ok, no. Creo que puedo dar 10, si no me equivoco. Lo siento, chicos, no sé cómo resetear lo de los puntos, así que tendrán que aprender a convivir con ello. Güey, ¿ya le diste tu play? Sí, no me equivoco, sí. ¿Seguro? Lo puedo poner de nuevo por si acaso. A ver. Nah, sí, ya estabas entonces. Perdóname por no confiar en tus palabras. F mis cofres. Siempre puedes robártelos, nunca llegaré. Bueno, ¿qué os parece algo mejor, obviamente? Tengo que no ser tan culero, ¿verdad? Qué chulo se ve este mapa. Uy. Dani está ascendiendo. ¿Por qué Dani está ascendiendo? Uy. Dani ascendió, pero no sé si era la ascensión que yo quería. Bueno, Gabito va en primer lugar, seguido por Andy. Arca, ¿se acuerda cuando pinche Windows le arruinó el Pokémon de ruta? A mí me arruinó mi partida de Pac-Man War. ¡Oh! No, Diego, no te haré caso. Yo prefiero el caos. ¡Ostras, Materos ya va en primer lugar! ¿En qué momento se fue a primero? Que no me di de cuenta. Bueno, Kyuta se acaba de ir a la verga. Dani también murió. Kyuta también. Ah, vale, ahora explico por qué. Eso explica por qué Kyuta iba tan adelante. Bueno, aún quedan 9 competidores y creo que Omar Dain va en primero. Porque veo a Gabu por ahí luchando por sus sueños y esperanzas y a Lereyan también. Y Omar Dain creo que ya va muy alejado de todos. Sí, llegó esta cosa de molinos ahora. Ok. Uy. Oh, chicos, parece que Omar Dain se quiere llevar otra vez los tres cofres. Arca. Si ganas, te compro el Dragon Ball Fighter Z. ¿Ah? Un poco difícil porque ya Omar Dain me llevaba un culo de ventaja. Pero bueno, al menos llegue segundo. Lereyan. ¡Oh, Gabito va a llegar tercero! ¡Oh, Dios santo! Gabito rebasó a Lereyan en el último segundo. Bueno, güey, esto. ¡Oh, Dios santo, Ryu! ¡Ryu, ¿por qué eres tan lento? ¿Por qué vas tan atrás? ¡Ja! Hola. Hola, güey. Llegué. Bueno, aún falta Diego de llegar y Ryu. Es
¿Esperanza? Bueno, güey, ahora creo que Gabito te ha superado. Sí, ahora tiene 26 puntos, te ha superado por un punto. Y al gato también. Uy, Omar Dain ya me superó hasta en puntos, güey. O sea, Omar Dain ha ganado ya 6 veces. ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Qué coño le pasa? ¡No, soy último! Dame un momento. Pobre Ryu. Me pongo unas orejas de conejo. Mira, chicos, hostia, creo que este mapa lo jugamos hace en el primer directo. Este era el de los meteoritos, ¿no? Que no nos dejaban avanzar. Por favor, nerfenme por el bien de la trama. Algo tiene la bola de Omar Dain, chicos. Algo me dice que Omar Dain hoy tiene un día de suerte y debería de aprovecharlo y jugarse la lotería, a lo mejor gana. ¿Quién sabe? A lo mejor se saca la lotería y todo con la suerte que tiene hoy. Sí, la de los meteoritos, ¿verdad? Voy a revisarla bien. Oh, Dios santo, sí, la de los meteoritos. Oh, my God. Bueno, ya tenemos a Andy en primer lugar, seguido por Ryu. Los que tienen menos puntos están tratando de conseguir puntos. Tenemos ahí a Andy corriendo con toda su velocidad, siendo impulsado por el poder del fuego. Oh, Dios santo, un meteorito pudo haberlo sido letal hacia Andy. Pero solamente... Oh, Dios santo, un meteorito cayó al lado de Andy. Oh, my God. Acaban de caerle un meteorito al tercer lugar, que era Danny. Bueno, ahora Andy se ha ido a segundo, superado por Arcanine. Y ahora Andy le ha caído un meteorito, pero lo ha esquivado con glamour. Arcanine y Andy están peleando por el primero y el segundo lugar. Los meteoritos caen cerca de ellos, pero ni se inmutan. Parece ser que están recibiendo el buffo y la bendición de la todo. ¿Por qué soy último? ¡Oh, Dios santo! ¡Andy ha superado a Arcanine de nuevo! ¡Ligeramente! Ahora ambos están corriendo con todas las velocidades. Parece ser que Arcanine está recibiendo un pequeño buffito de las dioses. Pero no, Andy se lo está impidiendo. Esto es un combate entre Arcanine y Andy por el primero y el segundo lugar. Los demás no importan. ¡Oh, Dios santo! ¡Ha caído un meteorito! ¡Han caído dos meteoritos! ¡No! ¡Arcanine ha sido retenido por la culpa de los meteoritos! ¡Ahora Andy va en primer lugar! ¡Y ahora Arcanine se ha quedado atascado con los meteoritos! ¡Andy va en primer lugar, chicos! ¡Se está acercando a la meta! ¡Es el poder de su afro que le está dando poder a su trama! ¡Oh, my God! ¡Materon se acaba de desaparecer de la lista de los top 10 por Lereyan y Gabu! ¡Oh, Dios santo! ¡Andy le cayó un meteorito para cerca del final! ¿Será que Andy gana? ¡Arcanine ha muerto! ¡Me morí! Y así, chicos, ganó Andy. Ahora tenemos a Diego, que va también bastante alejado, creo que del resto, y está cerca de la meta. Diego tampoco ha tenido que enfrentarse a mucho meteorito, por lo que estoy notando por acá. Güey, creo que nosotros no llevamos todos los meteoritos. Estoy top 10. Creo que sí, güey. Bueno, parece ser que Diego va a llegar en segundo lugar y acumulará puntos. Ok, vayamos con el tercero, que es Dani. Gabito aún va por ahí. Materos también. Kyuta, Gabu se está chocando. Ryuichi, Lereyan y Omar Dain, que está atorado. Parece ser que el gato va a llegar tercero. Uy, no, Andy ganó, Vanello. Y el gato... Y Omar Dain murió. El gato llega tercero. Viene Gabito. Uy, Gabito, qué cerca de ganar puntos te quedaste. Cuarto lugar. Bueno, chicos, Omar Dain por fin está sintiendo el nerfeo. Tan fuerte que hasta se murió. Y Materos también llegas. Gabo ha muerto. Ahí viene Kyuta. Ahí viene Ryuichi atrás. Oh, Dios santo, Lereyan lo está cazando el fuego. ¡Lereyan! ¡Lereyan! ¡El fuego te va a matar, Lereyan! ¡Corre, Lereyan! ¡No! ¡Ah!
hechizo. Acabaron con mi sufrimiento. Primera victoria de Andy. Ahora Gambito está penúltimo otra vez. 150 puntos o algo. Pero qué buenos puntos les han dado a estos que han ganado, que han llegado primer en top 3, Oh, sigo teniendo más puntos que Omardain, pero solamente por 2. Pobre Damian. Y mis puntos. Gabito, recuerda, el cuarto lugar no recibe puntos. Hostia, ese es el mapa de antes. Se me repitió. ¿Sabes qué? Que mejor se me repitan los mapas. Que no me matan el juego. Lo acepto. Yo acepto estos mapas. No tengo problemas con ello. Pero jope, qué intensidad, ¿no, güey? Súper super intenso, lleno de drama y emoción. Güey, no te quedes afuera ahora que habías ganado por primera vez. Yo, mira, te juro, yo sentí que le había dado a play y estaba viviendo todo esto y dije, güey, la no, Uy, veamos quién será el ganador para estos otros 3 cofrecitos. ¿Tú qué opinas? Gabu, sacude la pancita y dinos quién ganará en esta partida. ¿Quién ganará esta? Yo no voy a picarle al 1 hasta que no vea las cosas sucediendo, porque ahorita solamente estoy viendo desde la lejanía, desde acá arribita, Dani. Ah, ¿te imaginas que Dani cae muerto? Me daría risa. De que sea el primero en morir ahora que lo ha dicho Gabu, que lo haya maldecido, ¿sabes? Con ese que le encanta invocarme legendarios. Ok, Ryuichi va en primero, seguido por Dani. Justamente Dani va en segundo. ¡Oh! Dani se ha puesto primero por encima de Ryuichi. Andy va en tercero, Materos va en cuarto. Y ahora Arca va en primero. Su cuenco de agua y ve la muerte de Gabito. estoy ascendiendo. De acuerdo. Y Mate se fue a la verga. Y Diego también. Y Dani. Y Ryu. Y Kyuta. ¿Ah? Pues Gabu sí mató a Dani. ¿Quién lo diría? Oh, mira, ahí va Arcanine, que está ascendiendo también. Junto con Andy. Omardain también está ascendiendo. Lereyan. Y Gabito también está ascendiendo. Bueno, Gabo va primero. Uy, sí. La muerte de Gabito, cuéntame más, Dani. No, otra vez 7. Bueno, parece ser que Gabo... Oh, Gabo está peleando con alguien por el primer lugar. ¿Es con Andy? Espérate, ¿quién es esa pelota que va en... What? ¿Quién es ese? El cadáver de alguien, supongo. Bueno, ganó Gabu, aunque había un cadáver que llegó antes que él. Arca, ya me voy. ¿Por qué Mate? Bueno, Andy acaba de ser impulsado por el ritmo del empuje y no murió. Andy llegó segundo. Uy, voy a llegar tercero. ¡Jaja! ¡En tu caro, Mardain! No me robaste puntitos. ¿Te imaginas que es mi cadáver? Yo también lo estaba pensando. El cadáver de Dani llegando. Todo descompuesto y muerto. Era mi doppelganger. Muchas muertes, me duele mi cuerpecito de tanto rodar. Pobre. Bueno, Gabu y Andy están ganando muchos puntos. Uy, me quedé un punto de llegas. De acuerdo, Materots, mucha suerte, gracias por haber participado. ¿Sabes qué? Voy a sortear los últimos 3 cofres ya que estoy. Ya para también ir finalizando el directo. De acuerdo. Uy, pobre Gabito. Siempre quedando hasta el final. Pero bueno, chicos, aquí vamos a hacer una pregunta para ver quién acierta, ¿de acuerdo? Ok, chicos. De los 11 competidores, ¿en qué lugar se encuentra Gabito?
Tienen que decirme el número, no me vale. ¡Felicidades, Omar Dain! ¡Felicidades, Omar Dain! Has acertado, está en el puesto número 10. Gabito dijo penúltimo, pero no me dijo el número. ¿Cómo que 11, Gabito? Gabito no decidió que quiere jugar con el cofre regalado. Bueno, tendremos otro chance time entre Omar Dain y nuestro querido Gabito. Ok, veamos si este Gabito tiene más suerte que el oso. Seré mal perdedor. Ok, me roban la mano armada. ¿Ah? Cracidemon 12, activo mi carta trampa. Cancelación. Oh my god, wey. Ha salvado a Omar Dain. Gracias, güey. Le salvaste la vida al Omar. Bueno, ahora Omar Dain podrá recibir sus 3 cofrecitos. Toma, Omar Dain, disfruta de 3 cofrecitos extra. ¡Jaca! Toma cofre, Omar Dain. Disfrútalos. Que disfrute estos 3 cofres. El día de hoy te has llevado 6 cofrecitos. Nada mal, nada mal, nada mal. No te puedes quejar ahora. Pobre Gabito, él solamente quería llevarse un cofre. Ay. Bueno, sorteemos un último cofre. Uno más. Solamente para ver si Gabito puede. Esta pregunta es bastante sencilla y estoy seguro de que Gabito podrá responderla. A ver. Aquí va la pregunta del último cofre gratis, chicos. Ok. Ay, no puedo. Es que Gabito sigue llorando. No puedo, güey. Esto es demasiado. Gabito me puede. A ver. Ok, aquí va mi pregunta. Dejen de poner números, que no he preguntado nada, culeros. ¡Coque Gabo! Emilio, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Ya llegaste al final del directo. Y estoy sorteando un cofre. Guatón es la respuesta. Aguacate, dame mi cofre. ¿Cómo que ganaste si no he dicho nada? Bueno, adiós. Ya para mañana estaremos jugando más cosas. Gabo, se está metiendo contigo, Slow. Gano la tuya por si acaso. Dije que gané. No, que hasta no has ganado. Ay. Ok, aquí va la pregunta. ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Cómo que calvo? Salvador Manu Víctor, pero ese es mi nombre. No, cabrones, Víctor es mi primer nombre. Noeli. What the fuck, no. ¿Cómo que Mari Tiffany? Ay. ¿Cómo que Sweet? ¿Qué? De allí, Lucas Alfonso. No.
No. Me encanta que lo tendrían tan fácil si simplemente van a Facebook. Guatón de la respuesta. Sí. ¡Ah! ¡No! ¡Manche! Muchas gracias. ¡Ostras! ¡Laos! Una raid de 7 personas. Bienvenidos a los de la raid. Estábamos agrediendo a Gabito. A ver, bueno. Hagamos una última carrera. Para que toda la gente que trajo Loud no se quede sin precioso. A ver, ahorita tuve que quitar. ¿Sabes qué? Puedo traerme de regreso mi modelito PNG Tuber. Ya de todas maneras es la última carrera. Bueno, güey, diles la respuesta ya que ninguno sabe. Sí, iba, justamente me estaba por ir este Loud, iba a terminar ya el directo, pero bueno, puedo hacer una última. No tengo problema. A ver, ahí aparecerá mi cosito. Mira, chicos, darle play para una última carrera. ¡Ostras! ¡Alola se le hincha Wolfie! Espiazuis, bienvenido también. Pacheco. ¿Cómo que Pacheco? ¿Ese es un apellido? Carmona, Ronald, joder, mentira. Facebook dice, Juan. Andy no lo quiere decir. Me ofende que me llames Diego. Venga, chicos, darle todos a play para que puedan ser una canica. Están luchando por saber mi segundo nombre y a pesar de que lo tengo por Facebook. ¿Eh? ¿Cómo que Pacheco? Pacheco es apellido. Y aparte es No, el no diga materno. eso, sordo de mierda. Ah, bueno. Ay, bueno, les haré una pregunta menos cabrona. Bueno, ya vamos a iniciar ya que no creo que nadie más vaya a participar para el coso. Hugo, Paco, Eduardo. ¿Por qué están poniendo los... González es mi apellido. Wey. Me tienes por Facebook, ¿cómo no puedes saber cuál es el segundo nombre que me puse? ¿Qué? No, yo decía el de Facebook, mi segundo nombre que me pongo. Víctor Suárez González, Marijuana. Eso suena a Marijuana, Gavito, y no es así. Manuel. Me están haciendo daño. Bueno, Mardain va ganando. Dergi. No, ese es el nombre de mi fursona. José. Bueno, eso empieza por K. No, no. Igualmente no le van a acertar aunque les diga que empieza por K. Noel. Voy pésimo. La zona de Dergi, Kiros. No. No, ese es el nombre de Kiros. ¿Ka? ¿Kevin? No. Venga, chicos. Más pistas. Bueno, ya lo dijo Andy. Katherine. Cleonice. Kimi. ¿Qué nombres más curiosos me decís por acá, por lo que veo? Creo que Marden ya ganó esta pista. Kill. Kyle. A pesar de que Andy ya dijo el nombre, aún siguen tratando de averiguarlo. Ok, Leireian viene, creo que peleando por el segundo lugar.
Sep, Lereyan ha ganado. Richie cuarto, Andy quinto, Silent Chowolfie. No, espérate, Silent es quinto. Yo voy peleando por el sexto. Oh, ya llegó Loud en séptimo, Gabito en octavo. Bueno, ya llego yo en décimo, Gabo en el 10. No sé quién sea el 11, tampoco el 12. ¡Kratos! ¡Kratos! Yes. La gente se salta demasiado en esta vida. Croquieto. Bueno, Kyota fue el último. Para no variar, fue el último. Mira, hasta Ryu consiguió puntos al final. 7 es buen número. Es meme en el canal de Rango. 7. ¿Cómo que te colocas como segundo nombre poder en griego? No. Kratos no es por... Kratos es... Ay, Dios. Ups. ¡Takato! Porque ya me había dicho que tenía el Takato puesto. No, Kratos yo lo agarré por el Kratos de Tales of Symphonia. Pero todo el mundo cuando mencionan Kratos se piensa que es el de God of War y es como ¡ah! Dolor, ¿sabes? A ver, ¿pueden culparlo? Sí. Les falta calle. De acuerdo, chicos. ¿Cómo se escribe el nombre de Twitch de Gabito y ese se lleva el cofre? ¡Felicidades! Gabito se ha llevado un cofre por fin. Ese ha sido muy no, en realidad Gabito no lo ganó. Se lo llevó Mardain porque Mardain sí le puso las mayúsculas y el Gabito no. Justamente iba a ponerlo. Y Gabito que quiere jugar con el cofre regalado. Bueno, Omardain pelea contra Gabito. Wey, lo peor es que... Saludos a Naoki, dice Loud, por cierto. Yo tengo la W rota, entonces tuve que confiar en la W del link de Twitch y ponerlo. Pichó barata con mi nombre. Ok, chicos, vamos por la ruleta para finalizar esto. Tenía delay. ¿Sabes qué? Que sean 4 cofres, solo porque Gabito sufre. Ay, amor, fue raro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que tuvo un sueño raro. ¿Qué tan raro? Como de esto raro, raro. ¿Raro, raro? Raro, raro, raro. Raro, raro, raro. Raro, raro, raro. Feo. Ah, pero también preguntaron por Kirosh. ¿Eh? ¿Why? Fue el out. Preguntó si estaba Kirosh por aquí cerquita. Vigilándote, maybe. Sí, me está vigilando el. Me está mirando feo. Desde por ahorita. No, no quiere. No quiere que su presencia sea notada. ¡Cancélenlo, please! ¡Andy, te mato si me cancelas! ¿Raro estilo ballenas voladoras o raro como la boda de Andy? Ballenas voladoras, tal vez. Yo diría más bien lo segundo. ¿La boda de Andy? Sí. ¿Ah? Ballenas voladoras y cosas de ese estilo, creo que todos lo hemos soñado en algún punto. Vale, vale, justo, justo. Bueno, chicos, ¡que comience la ruleta! Soñé con el hecho de mi felicidad. ¡Y! ¡Uy! 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 Bueno, Gabito, no parece ser tu día de suerte hoy. Omar se lleva los 4 cofres al final del directo. Lo siento, Gabito, no hay cofre gratis para ti. Parece que no.
no está teniendo mucha suerte el día. Todos los cofres se los llevó Mardain el día de hoy. No, yo me refiero por Gabito. ¡No puede ser! ¡Ay, no! Me he llevado 10 cofres hoy. Gabito, el día no te favorece. A ver, chicos, tengo cupón. Creo que todavía tenía para un cofre gratis. Sí, sí, lo tengo aquí. Vale, aquí tengo un cupón para un cofre gratis. El que le haga clic primero se lleva el cofre. ¿Qué es esto? Ni con puntos ni con cofres. Diosito mundo. Ay, pobre Gabito. Este mundo. Me da risa que ella se ha tratado tanto en llorar en que no le ha dado clic al link. Exacto. Yo dejé un link ahí. A ello. A lo mejor hasta a punto de hacerlo. No sé, está un poco mal. Ah, chicos, es un rico y sensual. Ya lo agarré, ¿o no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pareces como un pinche goblin, buen día! ¡Ah! ¡Pero es que es uno viejo, güey! ¡Rico cofre! ¡Deja de buscar legendarios, coño! ¡Que ya me pidieron 5 el día de hoy! De verdad. Rico cofre, mundo, en serio. Ah, ya se llevaron el cofre entonces, se lo llevó Kyota. Pues sí, se lo llevó Kyota. Andy, Gabito no es como a todo en el multi. Él es multiusos. Como debe ser. Ay. Pero bueno, mis queridos Alex, muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo. Gracias a Lau también por la raidcita que hizo con 7 personitas por ahí acosando. Muchísimo. ¡Amor, ya está empezando! ¡Cállalo! ¡Cállalo! Porunga, pipurunga, papiripuepu. Con signo de interrogación abierta. Nos vemos, Arcadulce. Bueno, técnicamente no soy Arcadulce, soy Arcabarrido, pero bueno. Ya que para dulce tendría que cambiar la P por la T, ¿no? Digo, cuídense mucho. Árcale los 50 diamantes para romper, ¿verdad? Sí, esa no la uses. No hagas el Diego. Cuídense mucho. Sayonara. Bye bye.